hacemos en el partido lo que el profe quiere, se nos dan las cosas por ahí de la mejor manera. Nos vamos con un gol, lastimosamente error del arquero de ellos, ¿no? Nadie le desea mal a ningún compañero y menos así sea el otro equipo, pero bueno, nos vamos en ventaja y eso nos ayuda mucho. Sí, creo que ellos vinieron a hacer un buen planteamiento, ¿no? Hacían un esquema, se paraban muy atrás, por ahí nos tapaban los espacios, era complicado. Después del gol tienen que salir a buscar un resultado, se abren un poco más los espacios y nosotros pues gracias a Dios tratamos de aprovechar eso de la mejor manera y un resultado que se nos da, que necesitábamos bastante. No, creo que todo, la confianza es muy importante para todos, ¿no? La confianza que nos da el profe, la confianza que tenemos todos los jugadores en estos momentos, cada uno de los compañeros, es importante y se está viendo reflejada en los partidos, ¿no? No, bueno, el último que hice fue en México, pero bueno, gracias a Dios entrenamos todos los días para esto, ¿no? Se hace un buen gol, se marca un lindo gol y la honra y la gloria para Dios siempre. Bueno, Elícer, el profe Pinto ha estado charlando mucho con usted. ¿Qué le ha dicho para usted, recuperar la confianza a usted, Elícer? No, que jugáramos, primero que todo, que jugáramos serio, que tratábamos de hacer el trabajo que durante toda la semana se hizo. Y bueno, gracias a Dios hoy lo hicimos bien, concretamos una linda victoria, que eso lo haga más anímicamente para seguir luchando por esto, para clasificar lo más rápido posible. Se le vio mucho más suelto, Elícer, ¿cómo se sintió hoy? No, me sentí muy bien, gracias a Dios el profesor me ha dado la confianza, pues gracias a Dios le he respondido. Espero seguir así, aportándole al equipo. Sabemos que el domingo tenemos un partido muy complicado con el Cali y bueno, vamos a hacer nuestro trabajo, a jugar con toda la seriedad del mundo y bueno, esperemos seguir así. No, pues el profesor pues me dice que aproveche las condiciones que tengo, que bueno, se haga el trabajo que durante toda la semana y bueno, me tiene con perfil cambiado. Bueno, gracias a Dios me ha ido bien por ese sector. Un triunfo contundente hoy que de pronto se estaba esperando hace rato, su balance, Wilker. Primero que nada le agradecemos a Dios, es importantísimo esta victoria. Vamos poco a poco, sabemos que tenemos un gran grupo y bueno, cada vez hay que trabajar más y reforzarnos más. ¿Dónde estuvo la clave hoy precisamente, Wilker, para ser tan contundentes? En la actitud y en aprovechar los espacios, aprovechar las oportunidades. Creo que el ataque estuvo muy bien hoy y partió desde la defensiva, ¿no? De que la parte defensiva ayudó en el aporte del ataque. Claro que sí, el orden es muy importante. Creo que la parte defensiva se ha comportado muy bien y bueno, le agradezco a todos mis compañeros por el esfuerzo. Sí, bueno, este es fútbol, cada día vamos a ir creciendo y cada día van a haber más oportunidades. Vamos a estar preparados para lo que se viene. Que la concentración siempre va a ser importante, el orden más que todo y bueno, aprovechar las oportunidades. No, creo que más que todo analizar a los contrincantes y bueno, ya prepararnos para lo que se viene.